Y seguimos con las denuncias ciudadanas de esos videos impresionantes que ustedes me hacen llegar a mis redes sociales. Y esta vez ni los motorizados se salvan de ser protagonistas de estas peligrosas maniobras. Veamos. Vean la irresponsabilidad de dos personas. Tanto el conductor de la motocicleta, así como su acompañante. Sí, ese señor que va ahí atrás en la motocicleta va colgado, pero en la parrilla va colgado, arriesgando la vida y arriesgando la seguridad de las personas que vienen detrás conduciendo en su vehículo. ¿Se imaginan que caiga ese señor al pavimento? Una desgracia más sumada al resto de accidentes mortíferos de nuestro país. Y este video fue filmado exactamente en la calle Santa Rosa, en el lugar conocido como Santa Rosa. Esto en Masaya, sí, en la ciudad de Las Flores, Masaya. Y este segundo video es bastante curioso. Un seguidor me hizo llegar este video. Veámoslo. Todo eso, hijueputa, de pedoría, caminan en contra de la vía. Mire, ese hijueputa, cómo va ahorita, no en contra de la vía, hijueputa. Sí, mae, no sé por qué se tiran así en contra de la vía, pues. Lo van a levantar para ver. El seguidor de mis redes sociales quiso omitir su nombre. Él no quiso dar su nombre. Tendrá sus razones. Yo respeto eso. Me dice él que compró recientemente un celular. En la memoria del celular está ese video. Al parecer, pero hay gente tan, no sé cómo decirle. La ignorancia es atrevida. El conductor de esa motocicleta grabó su propia irresponsabilidad. Pudo haber grabado su propia muerte. Al parecer, el conductor de esa motocicleta le trabaja a una empresa de pedidos, a una empresa de mandaditos. Pero la irresponsabilidad de él, no tanto el que haya ido grabándose sus propias estupideces, sino que va contra la vía y se va burlando de la muerte. Va diciendo sandeces. Ojalá y los directores de esa empresa, que seguramente reconocen el logotipo y los colores del uniforme, lo reconozcan a este irresponsable sujeto. Francamente, merece ser despedido, francamente. Pero la última palabra la tienen los responsables de esa empresa. Y el siguiente video que aquí les dejo en breve son dos conductores de taxi. ¿Cómo les dicen a ellos? Rápido y furiosos. Esos dos sujetos al parecer van en competencia, en seria competencia, en la carretera Panamericana Norte. Seguramente no, esos vehículos no son de ellos, porque cuando uno tiene su propio vehículo, lo cuida un poquito más. Pero ahí van en competencia, como alma que se los lleve el diablo. Ese video fue captado exactamente en un lugar que le dicen La Concha o la Cuesta de La Concha. Esto queda en el municipio de La Trinidad, en Estelí. Según el informante, la persona que me hizo llegar ese video, supuestamente estos taxistas son los que se encargan de trasladar a migrantes a la frontera norte. Y recuerdan recientemente un brutal accidente ocurrido en Nueva Segovia. Varios heridos y hasta muertos han resultado. Dicen que un 85% de los conductores son temerarios. Y no los cantantes, sino los irresponsables conductores que hacen hasta piruetas, que realizan hasta piruetas. Lo pueden hacer solos, pero el problema es que trasladan seres humanos en esos vehículos. Y este otro video me lo hacen llegar desde el norte de nuestro país. El seguidor que me hizo llegar ese video, o el conductor de ese pesado vehículo, está realizando una maniobra extraordinariamente fatal. Ahí donde ustedes están viendo ese cabezal, es la intersección que está en la parte noreste de la salida de la ciudad de Jinotega hacia el municipio de Pantasma, o hacia la salida que va al municipio de San José de Bocay, en el departamento de Jinotega. Me dice el seguidor, que también omite su nombre, que constantemente se dan esas malas maniobras y de repente se les llegan a estrellar los vehículos, porque es una vuelta bastante pronunciada, como le decimos popularmente,
es un punto ciego. Es una intersección bastante movida donde circulan vehículos con mucha carga. Pero ahí se los dejo a ustedes. Yo solamente les publico las denuncias que me hacen llegar y siempre escríbanme a lo interno. Ahí les paso mi contacto para que continúen enviando ese tipo de material con la intención de concientizar, de abrir un poquito la mente, tal vez un poquito se sensibiliza, viendo si usted aquí lo fatal que podría llegar a ser una pequeña mala maniobra de ese calibre. Y este es un triple accidente de tránsito, una triple colisión ocurrida exactamente en la salida sur de Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa. Tres vehículos colisionaron entre sí. Aparentemente, el vehículo color gris es el que encabeza la lista de este accidente. Frenó repentinamente, eso es lo que me cuentan. Hizo un freno repentino. Y los vehículos que vienen atrás, aparentemente, no guardaron su distancia. Gracias a Dios, nadie resultó herido en esta triple colisión ocurrida en Ciudad Darío. Y esta es una información de carácter internacional. El video que estamos observando fue captado la mañana de este lunes, 23 de octubre del año 2023, en Luisiana, Estados Unidos. Alrededor de 30 personas resultaron seriamente lesionadas después de una colisión en cadena. 7 personas perdieron la vida en ese brutal accidente de tránsito. Es un choque en cadena. Esto ocurrió en Luisiana, Estados Unidos. Alrededor de 160 vehículos involucrados. La neblina provocaron la poca visibilidad en los conductores que circulan al diario en esa autopista en la que se conduce a alta velocidad. 7 personas fallecidas en ese brutal y mortífero accidente que cobró tanta vida. Asimismo, hay más de 30 personas heridas, las que aún se encuentran en hospitales de la zona. Y este accidente ocurrió exactamente sobre el empalme de la cuesta El Plomo. Esto ubicado en la parte oeste de la capital. Según las personas que me hicieron llegar ese video, el señor conductor, el taxista, perdió el control aparentemente por el pavimento. El pavimento sumamente mojado. Bastante liso y bastante complicado maniobrar en ese estado. Gracias a Dios, aquí no hay lesionados, solamente daños en la dirección del automotor. Dale. Gracias, amigo, y no olvides de suscribirte a mi nueva página en Facebook. Salgo como Roberto González. Búsqueme así, Roberto González, Z al centro y S al final. Además, se puede suscribir a mi canal de YouTube 24 horas Nicaragua. Soy Roberto González y nos vemos en un próximo video.